¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Soy. Y como siempre digo, señora, como siempre digo, señor, por favor, déjeme entrar a su casa, por favor, déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es El sueño de hacer campaña y una campaña que da sueño. Bajo este título, un único tema de la agenda nacional, el crease o no de la campaña política del oficialismo y el crease o no de la campaña política de la oposición. Pero antes del programa de hoy, vamos a dedicarlo con todo nuestro corazón a el señor Daniel Oroná, a su mujer Silvina, a sus hijos Agustín, Ana Paula y Ailín. Desde lo más profundo del corazón, este programa está dedicado para todos ustedes. Y nuevamente el título del programa de hoy, El sueño de hacer campaña y una campaña que da sueño. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que en el programa de este año, el año 2021, que llevó por título Ate, la diosa del error, programa número 1008, conceptos más, conceptos menos, decíamos que la inigualable, prístina y brillante inteligencia e imaginación de los griegos crearon deidades, dioses mitológicos y además divinidades alegóricas. Y la alegoría, desde el punto de vista gramatical literario, es una ficción mediante la cual una cosa representa otra. Y hemos traído, o mejor dicho, compartimos ejemplos alegóricos. Por ejemplo, el fuego del corazón. Es evidente que la realidad fuego y la realidad corazón existencial y esencialmente nada tienen que ver. Pero la expresión alegórica, el fuego del corazón, quiere representar un fuego abrazado por el corazón. Hemos traído además otro ejemplo más, las alas de la inteligencia. También es evidente que la realidad alas del pájaro y la realidad inteligencia, facultad del hombre, nada tienen que ver. Pero la expresión alegórica, las alas de la inteligencia, quiere significar que la inteligencia vuela para conocer aquello que el universo es. Y así como hace instantes decimos o compartíamos con ustedes que la brillante inteligencia, la prístina imaginación de poetas como Homero, siglo 9 antes de Cristo, como Hesíodo, siglo 6 antes de Cristo, que crearon los dioses mitológicos para comprender qué es el universo, dónde comienza, qué secretos tiene, qué esencia tiene, y crearon dioses mitológicos tales como el caos, el cosmos, el océano, el fuego, el sol, la luna, Neptuno, Plutón, es decir, dioses mitológicos. A partir del siglo VI antes de Cristo, el mito se convierte en un tema de tipo filosófico. Es decir, el mito abandona el área de la imaginación para estar bajo el área de la razón, facultad del alma del hombre. El mito, en el siglo VI antes de Cristo, se convierte en un tema social, político y moral. Léase, el mito ya en ese siglo VI antes de Cristo es una concepción filosófico-religiosa donde el bien común del hombre griego y el bien común de la polis griega armonizan la justicia, la concordia y la paz de la existencia de los griegos. Léase, señora, señor, las divinidades alegóricas, de acuerdo a la inteligencia e imaginación de estos poetas, quieren representar las virtudes y los vicios del alma del hombre, la oscuridad y la luz del alma del hombre, la grandeza y la pequeñez del alma del hombre. Compartimos algunos ejemplos de divinidades alegóricas. Nike representa la victoria, Amistad es la divinidad alegórica de las grandes almas, Temis el orden establecido, Enyo es la compañera de Marte, el dios de la guerra, Eris la discordia, Metis
la prudencia en forma de previsión. Manía es la divinidad alegórica de la locura. Penia, la pobreza. Poros, la abundancia. Ate, la diosa del error. Y el sueño es la divinidad alegórica que quiere expresar el descanso y la paz después del trabajo. En tanto divinidad alegórica de la mitología griega, el sueño es el hijo de la noche y es el hermano gemelo de la muerte. En tanto divinidad alegórica, el sueño representa una muerte suavizada, y el sueño, por pedido de Juno, la mujer de Zeus, durmió a Zeus para que Zeus no pudiera ayudar a los troyanos en la guerra de Troya contra Grecia. El sueño se lo representa en tanto divinidad alegórica como una figura alada, que adormece a los mortales, tanto en el mar como en la tierra. Se lo representa como un joven adolescente que está semidormido sobre un sarcófago, y sus atributos son el cuerno y la amapola. Y allá por el siglo V antes de Cristo, en esta Atenas victoriosa, en esta Atenas del siglo de oro, en esta Atenas de Pericles, del escultor Fidias, de Ictinos y de Calícrates, que construyeron el Partenón, en esta Atenas victoriosa en la guerra contra los persas, en las batallas de Maratón, Platea, Salamina y Micala, luego de la guerra civil del Peloponeso entre Esparta y Atenas, donde Atenas es vencida, esta Atenas de la victoria por estos tiempos se transforma en una Atenas vencida. Tal situación anímica, tal dolor anímico, tal angustia existencial, el mal humor, el palabrerío, el chisme, las acusaciones, las agresiones verbales y físicas eran lo cotidiano de una Atenas decadente. Cierta vez Sócrates, desde la altura de su filosofía del alma y un alma puesta al servicio de la filosofía del hombre griego, asiste a una discusión en el ágora de Atenas. Y en esa discusión estaba ausente la razón, y el grito y el insulto habían tomado el lugar de la prudencia. Y entonces, ante tal circunstancia, en el tono de esa discusión, Sócrates de Atenas expresó lo siguiente: voy a reunirme con mi sueño donde el descanso y la paz me esperan. No quisiera que el grito, el insulto y la insolencia oscurezcan mi alma como ya está oscurecida el alma de Atenas. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad política argentina? Y la respuesta es tan sencilla como evidente, y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Señora, señor, hace ya más de 14 años que está en redes sociales. Tenemos la inmensa alegría que en los 5 continentes tenemos una enorme cantidad de visitas.
Le pedimos al visitante de México, de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil, de Bolivia, de Perú, de Alemania, de todos los países del mundo, del norte de África, de parte de Asia, les pedimos por favor que nos ayuden con publicidad. Necesitamos publicidad. El único auxilio que tiene este programa son nuestros auspiciantes. Gracias por mirarme en los 5 continentes. Y Sócrates, cuando asistió a esta discusión en el Ágora de Atenas, en la Plaza de Atenas, donde la razón estaba ausente y donde la insolencia y el grito habían tomado el lugar de la prudencia, Sócrates dijo: voy a reunirme con mi sueño donde el descanso y la paz me esperan. No sea que el grito, la insolencia y el insulto oscurezcan mi alma como ya está oscurecida el alma de Atenas. Y seguramente usted, señora, verá en este momento, a partir de los ejemplos que traemos, por qué el título del programa de hoy, el sueño de hacer campaña y una campaña que da sueño. Es evidente, señora, señor, que después de cualquier derrota no puede ni debe causarnos ni alegría ni felicidad. La derrota en cualquiera de sus formas, no solamente una derrota bélica, léase una derrota en la guerra, sino una derrota en la familia, una derrota en la salud, una derrota en el trabajo, una derrota del corazón, en los sentimientos, derrota de los sentimientos y del corazón, tales como una traición, una soledad y la muerte, que son sentimientos difíciles de superar. Pero si bien es cierto, que ninguna derrota puede ser causa de alegría ni felicidad, cada derrota debe ser motivo de reflexión. Y en la filosofía clásica, la reflexión tiene una definición y un contenido esencial. Reflexionar es considerar nuevamente, con detalle, con prolijidad y con pausa, la consecuencia de nuestras acciones. Nosotros nunca le hemos pedido al frente de todos que esté contento por la derrota de las PASO. Tampoco le hemos pedido que tenga un falso optimismo, porque el falso optimismo es la situación o el sentimiento propio de un adolescente o de un irresponsable. Simplemente le hemos pedido al frente de todos que reflexionara. Pero el frente de todos, en lugar de reflexionar, señora, señor, ha iniciado un interminable sketch del créase o no. Y compartimos algunos ejemplos de ese interminable sketch del créase o no. El regalar pavas, heladeras, cocinas, bolsas de cocina o viajes de egresados, baratijas diferentes para tratar de comprar el voto ciudadano, es más tomar por estúpido al hombre argentino que por un hombre inteligente. El que el actual ministro de Seguridad, don Aníbal Fernández, en una Argentina donde lo cotidiano es el robo, la impunidad, la corrupción y el homicidio. Insistimos, que el actual ministro de Seguridad, don Aníbal Fernández, sea el protagonista de una discusión con un humorista, nos habla que el frente de todos, que el oficialismo ha hecho del ridículo una enfermedad incurable antes que una conducta a corregir. Pero quédese bien tranquila, señora, quédese tranquilo, señor, que este ridículo del frente de todos continúa. Porque el embajador argentino en Chile, el señor doctor don Rafael Bielsa, le ha pedido a Johannes Wallace, o como se llame, este disfrazado de mapuche en Chile, que es autor de varios homicidios, de quemar casas, de incendiar casas, les ha pedido a los chilenos en Chile, nuestro embajador en Chile, que dejen en libertad a este disfrazado de mapuche. Consecuentemente, la Corte Suprema de Chile se ha enojado con nuestro embajador y con el Estado argentino. El doctor señor Rafael Bielsa, que en vez de proteger, en vez de dedicarse a estudiar cómo los chilenos ya están actuando sobre nuestra plataforma política, que lo han extendido hace poco,
defiende a un delincuente como este disfrazado de mapuche. Quiero decir, señora, señor, que quien les habla es profundamente respetuoso de nuestros pueblos originarios, que los mapuches son una comunidad absolutamente pacífica en el sur argentino y que además tiene concedidas tierras y que esas tierras son prósperas, que el mapuche, que realmente es mapuche, reconoce el Estado argentino y reconoce el himno. Este delincuente que está preso en Chile disfrazado de mapuche no reconoce el Estado argentino y no reconoce la bandera argentina, y menos aún nuestros himnos nacionales. Pero siga tranquila, señora, señor, que el ridículo del Frente de Todos continúa, porque nuestro canciller, el señor o doctor o licenciado Santiago Cafiero, se ha abstenido de votar para que el ex guerrillero Daniel Ortega de Nicaragua deje en libertad a las casi 40 presos políticos que tiene la República de Nicaragua. Toda la América civilizada votó para que Ortega dejara en libertad a los presos políticos, y nuestro canciller, la República Argentina, se ha abstenido de ese voto conjunto en la OEA. Lleve tranquilidad, señora, señor, porque el ridículo del Frente de Todos continúa. Este próximo 17 de octubre, en la Plaza de Mayo, el Día de la Lealtad Peronista, la que se hizo dueña y señora de la Plaza de Mayo fue usted, señora Eve de Bonafini. Y me voy a dirigir al votante peronista, al hombre peronista y a la mujer peronista. Ustedes saben que Eve de Bonafini es una gran militante peronista. Sería bueno recordarle, usted comprende la ironía, señora, señor, sería bueno recordarle a la señora Eve de Bonafini, a la cual todo el periodismo argentino le tiembla y todos los políticos argentinos le tiembla, pero quien les habla, señora de Bonafini, no le tiembla. Corrijo la expresión, yo tengo un gran temblor, tiemblo ante Dios nuestro Señor, tiemblo por no decir la verdad y tiemblo a no hacer el ridículo, pero a usted y a la guerrilla montonera jamás le he temblado, porque yo en la década del 70 padecí la guerrilla montonera y padecí la dictadura militar. Volviendo a usted, señora Eve de Bonafini, que con un discurso absoluto y completamente irreproducible y en compañía de presencias políticas absolutamente incalificables, volvió a desautorizar al señor presidente de la República, don Alberto Fernández, un presidente que tiene licuado su poder político y un presidente cuyos máximos opositores, cuyos fanáticos opositores no es o no son la oposición política, sino son los propios integrantes del Frente de Todos. Frente de Todos que lidera usted, señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández de Kirchner. Pero lleve tranquilidad, señora, señor, que ese centro de ridículo tuvo un final de fiesta de aquelarre. Recordamos que el aquelarre es la danza de las brujas, por las cuales las brujas cantan y bailan y no saben por qué cantan y por qué bailan. Ese epílogo de aquelarre en Plaza de Mayo estuvo constituido por un grupo de irreproducibles militantes del infierno, porque no son militantes políticos, que profanaron el homenaje a las víctimas del coronavirus. Arrancaron las fotos, orinaron las fotos. Y entonces, como este, creas o no, este inextinguible sketch del creas o no, le corresponde ahora al oficialismo, cuando volvamos del próximo corte, vamos a hacer el inextinguible creas o no de la oposición política. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Thank you.
Y ahora, señora, señor, vamos a referirnos al sketch del creas o no de la oposición política. Porque el primer sketch del creas o no de la oposición política es usted, señor expresidente don Mauricio Macri, que en calidad de nene caprichoso, de nene rico, ha cuestionado al juez y no se quiere presentar a declarar sobre el tema Ara San Juan y las llamadas espías o lo que se llame. Más allá que el juez sea parcial o no, creemos que es la oportunidad, debe ser la oportunidad, señor expresidente don Mauricio Macri, para presentarse ante la justicia y dar un motivo de ejemplaridad, una especie de bien común político. Preséntese y decida en la justicia cuál es su situación judicial. Pero claro, debe estar muy mareado, señor expresidente don Mauricio Macri, porque en Estados Unidos lo han nombrado en una cátedra de economía. Señora, señor, algo increíble, que es como si a mí me nombraran capitán de un submarino nuclear chino, ruso o norteamericano. Pero continúa el creas o no de la oposición política. Y me voy a referir puntualmente a usted, señora exdiputada doña Elisa Carrió. Usted sabe, señora, señor, que este programa hace 14 años que con mayor paciencia que la de un chino, cuando nosotros allá por el 2007 veíamos o sufríamos como todos los argentinos que comenzaban puchos de inflación y que la presidenta en ese momento, que era usted, señora vicepresidenta hoy, doña Cristina Fernández de Kirchner, en cada discusión tenía un creyendo de mal llevada que se fue esmerando con el tiempo. Nosotros pedimos hace 14 años una mesa de diálogo de gente notable, donde estén los primeros industriales, los productores, los sindicalistas, gente de la iglesia, gente del quehacer cotidiano de toda la República Argentina. ¿Para qué? Para redactar políticas de Estado a 5, a 10, a 15, a 50 años. ¿En qué materias? Salud, justicia, seguridad, educación, industria, producción, geopolítica, relaciones exteriores, cómo fabricar. Es decir, este programa resiste archivos. Hace 14 años que este programa pide mesa de diálogo para todos los integrantes de la actividad política argentina. El señor presidente de la Cámara de Diputados, don Sergio Massa, que manifestamos y no descubrimos la pólvora, es uno de los serios presidenciables de la República Argentina, ha manifestado que después del acto eleccionario, el 15 de noviembre, el partido político oficial cita a la oposición para un gran diálogo. ¿Y qué ha respondido usted, señora doña Elisa Carrió, exdiputada de la República? Más es un flor de mentiroso. Y entonces, ante estas expresiones que son tan jurídicas y tan políticas, vamos a decirle a usted, señora diputada, ¿qué se puede esperar de un burro que nada más que una patada? Y usted parece, señora exdiputada doña Elisa Carrió, que conjuntamente con la actual vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández de Kirchner, parecen dos almas gemelas, porque tienen la rara virtud, entre comillas, que cada problema político en la República Argentina, cada propuesta política, cada incendio, lo apagan con nafta, con benzina y con solvente. Pero el creas o no de la oposición política tampoco termina acá, porque la otra figura presidenciable, me estoy refiriendo a usted, señor don Horacio Rodríguez Larreta, gobernador intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha manifestado que usted no quiere concurrir al diálogo porque no ha habido una propuesta institucional, porque no ha habido una propuesta por los canales institucionales de la República. ¿Sabe qué, señor doctor o lo que sea, don Horacio Rodríguez Larreta? Aunque sea para la foto, aunque sea como un gesto de buena voluntad, concurra al diálogo y después denuncie que no hay nada para hacer en el diálogo. Pero en este concierto de cosas, nosotros vamos, como hace mucho tiempo,
al sentido común de las propuestas y las propuestas de sentido común. De un tiempo a esta parte, yo le pregunto a usted, señor presidente don Alberto Fernández, como lo hacíamos en su momento con el expresidente don Mauricio Macri, ¿por qué en esta Argentina del 50% de pobres y 50% de inflación, por qué la República Argentina tiene 23 o 24 ministerios? ¿Es que nos hemos vuelto absoluta y completamente dementes con el gasto público? ¿Es que la República Argentina no puede llegar, no ya a imitar, sino a emular a los países civilizados del mundo como Austria, Alemania, Noruega, Suecia, Bélgica, Holanda, Australia, Canadá, que no tienen más de 12 o 13 ministerios, un Estado fuerte y ministerios ágiles y eficientes? Otra de las propuestas de sentido común. ¿Por qué la Argentina, con 50% de pobres, con 50% de inflación, con el 50% de la población viviendo en Capital Federal y conurbano bonaerense, por qué la República Argentina no muda algo así como unas 100 empresas en las provincias más pobres y que esas empresas sean fuentes de trabajo, no las empresas madres, sus sucursales, y que estén eximidas de pagar impuestos? Van a demandar mano de obra, y a la demanda de mano de obra es distribuir la población. ¿Por qué el sur argentino, señor presidente don Alberto Fernández, y a todos los presidentes desde el año 2000, lo venido, ¿por qué el sur argentino está absoluta y completamente vacío? ¿Por qué la República Argentina, con casi 4.000 kilómetros de litoral marítimo atlántico, ¿por qué la República Argentina no tiene flota pesquera? ¿Por qué no tenemos marina mercante? Hace poco asistimos al papelón del Estado Nacional, donde estaban todos los ministros del Estado Oficial inaugurando una lancha naval que le faltaba hélice y le faltaba motor. Pero dígame, señora, señor, ¿no es realmente para volverse? Ya no sé si es, transitamos de la tragedia a la comedia con una velocidad que es una velocidad galáctica. Y de un gran tiempo a esta parte, en esta Argentina de la insolencia, en esta Argentina de la corrupción y en esta Argentina de la impunidad, hace muchos años que este programa insiste con las 5 palabras mágicas en el trato cotidiano, en el todos los días, en el hogar, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el quehacer de todos los días, las 5 palabras mágicas que un día fue abanderada la República Argentina. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también hace mucho tiempo que existimos con una política de prevención de consumo de alcohol, droga y pastillas. A ningún médico sanitarista oficial o privado se le ocurre que los jóvenes hoy en la República Argentina, entre los 12 y casi 40 años, transitan niveles de vicio que son absoluta y completamente de enfermedad en la ingesta de alcohol, droga y pastillas, no para condenarlos, no para juzgarlos, sino para curarlos. Y también un tipo de otra parte, pedimos que a nivel de los colegios, de la universidad, una política de paternidad responsable, que a los jóvenes se los eduque en lo que significa traer una vida al mundo. Y además, de un tiempo a esta parte, le pedimos a la mujer, más que nunca, que la mujer sea leal a su esencia, que la mujer sea leal a su yo interior, porque es un servicio a la comunidad, porque la esencia femenina es la paciencia, la valentía y la prudencia. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidet, que habla de filosofía clásica. Clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy va a hablar don José Ortega y Gasset, filósofo, catedrático de filosofía, periodista y político español, nacido y muerto en Madrid, año 1883, año 1955, la figura más eminente del pensamiento filosófico del siglo XX. Sus obras tales como España invertebrada, la deshumanización del arte o la rebelión de las masas son
de permanente consulta en el pensamiento de este siglo XXI, en una obra cumbre de don José Ortega y Gasset, cuyo título es El hombre y la gente, analizando la política de su tiempo. Allí, en ese libro, insisto, El hombre y la gente, don José Ortega y Gasset nos dice lo siguiente: pues las cosas de la política en Occidente han llegado al punto tal que, de puro haber perdido todo el mundo la razón, resulta que todos acaban teniendo razón, solo que la razón que cada uno ha perdido es la que el otro tiene. Y entonces, este programa que llevó por título El sueño de hacer campaña y una campaña que da sueño, no solamente se ha referido a la actividad política del oficialismo, sino también a la actividad política de la oposición. Porque la política argentina desde el año 1983 hasta la fecha, casi 40 años de ininterrumpida democracia, con una Argentina que tiene 4.000 villas miserias, 50% de pobreza y 50% de inflación, que esto ya me exime a mí de todo tipo de comentario. Esta actividad política argentina han hecho de la circunstancia algo importante y de lo importante nada más que una circunstancia, porque el político argentino que no quiere ser estadista vive devorado por lo urgente y divorciado de lo importante. Es decir, la actividad política argentina, llámese, oficialismo u oposición, enfrenta esta trágica contradicción. Tienen todo por hacer y hacen todo lo posible por no ser. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.